¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Para armar el pesebre. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? Ah, eso es del pesebre, mi amor. ¿Qué, mi amor? ¿Esa qué tiene? ¿Qué tiene esa bolsa? Tiene decoraciones para la Navidad. ¿Qué es esa bolsa? ¿Sí? Ah, sí, eso es del árbol. Sí. Eso es del arbolito, entonces, y aparte. Eso también. Bueno, llévelo para allá, para la sala. Llévelo para la sala. Y aquí, como todo colombiano, tenemos guardado el árbol de Navidad. Mire ese poco de bolsas, todas son de Navidad. Ahí guardamos todo. Vamos. Bueno, familia, y aquí hay un desorden increíble. Hoy hicimos muchísimo aseo, señores y señoras, familia hermosa, divina Ibáñez. Aquí tenemos la mamá Ibáñez, está sorprendida de mi dialecto, de cómo yo hablo y cómo estoy haciendo el blog. El entusiasmo, es que así tenemos que hacer el blog. ¿Cierto, Neifer? ¿Regustos? Ah, no, Neifer Ibáñez, ¿qué se llama? Pero aquí, mire, móntelo ahí, dice la mamá Ibáñez. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, pero tenemos un árbol normalito, ¿no? Un árbol normal, sí, la Navidad normal. Nosotros es normal. Algún día... Es muy tradicional, siempre nosotros armamos la Navidad muy... Algún día tendremos la casa de nosotros mismos y... ¿Qué? Ay, sí, mejor dicho, la vamos a adornar. Y vamos a adornarlo porque... Ah, pero espérenme, para contarle que los adornos nosotros es muy tradicional, rojo y dorado, es rojo y verde. Rojo y dorado. Pero vamos a ver si tratamos. Vamos a ver si hacemos unos cambios. Sí. Vamos a ver si nos hacemos unos cambios. Venga, Neifer, mire ese árbol. Neifer es el que siempre lo arma. Él siempre está activo en armarlo. Mire. Ay, no, tampoco con mentiras. No, él no. No, mírelo. Mire. Ahí colaboramos todos. Mire, la que más colabora es mi hijita. Hija preciosa. Me parece que yo lo coloqué mal. ¿Cierto? No. ¿Qué estás haciendo, sí, mi amor? Ese ya va cambiando, ese es el último. Cuidado con esas tijeras, mi amor. Cuidado con esas tijeras. Sí, papá. Tenga mucho cuidado. Aquí estamos en una familia muy unida con la Navidad. La Navidad nos une cada vez más. Claro que este blog era para que lo fuéramos empezado hace muchísimo rato, pero como la mamá Ibáñez no se había bañado, ¿sí? Y eso que yo fui el que hice aseo. Ay, mejor dicho, no. Estaba yo haciendo aseo. Meri, pero cuidado lo que corta, ¿no? Bueno, déjela. Acá, mira, aquí, Meri, miren. Bueno, aquí le vamos mostrando, ahorita le mostramos cómo va quedando, cómo se va armando el arbolito de Navidad de la familia Ibáñez. Y usted nos va a dar una calificación, ¿listo? Vamos a darle. Bueno, familia, aquí ya está mi mamá. Mamá. ¿Estamos aquí armándole la pata al árbol? Mira al papá Ibáñez. Porque siempre toca ajustarlo. Habla que me toca lo más difícil, vea. Ajustarlo, toca ajustarlo. Vea. Primera vez que lo hace. Ahí está Kendall. Kendall, diga unas palabras. Estamos armando y le estamos armando las patitas. Abriéndolas, así. Mira. Y aquí estoy yo. Con el alicate. Entonces, mire, ahorita le vamos a dar más cosas, vamos avanzando de lo que vamos a hacer, entonces ahorita nos vemos. Bueno, familia, aquí les voy comentando, aquí va ya casi, no sé, como no, un que... Toca abrirlo, es que por eso ya se toca mucha paciencia. Eso no es un árbol, sino es... Porque toca ir abriendo hojita por hojita para que quede bien tupidito el árbol, bien rellenito. Exactamente. Con mucha paciencia. Y Neifer está ayudando harto, mire. Harto. Claro, yo sí, ya lo armé. Pero así vamos. Ahí vamos. Falta otra partecita acá. Melino. Ahí vamos. Yo le voy ayudando a arreglar, ¿qué? Los alambres, sí, ¿no? Los alambres porque se caen. Estos alambres. Eso se cae. Se quedan abajo, entonces se caen. Yo no sé si fue por lo barato, pero bueno, no importa. De todas maneras, un arbolito. Lo que importa es la Navidad. Lo que importa es decorar, así sea humilde, sí, pero vivir en familia y en armonía y con amor. Real. Real hasta la muerte. Bueno, familia, aquí ya está el árbol. Ya lo terminamos. Bueno, estamos medio. Todavía no está hecho. No, que se abrió. O sea, le abrió todas las hojitas porque es lo que más lleva tiempo. Entonces, hasta aquí vamos. Ya ahorita empezamos la decoración y le vamos mostrando. El papá Ibáñez se fue. ¿Para qué, mamá?
Se fue a comprar pizza. Y aquí está Kendall Melissa destapando las decoraciones. Ajá. Ya nos vemos, familia. Bueno, familia, aquí ya estamos colocándole las lucecitas al árbol. Aquí está la mamá de Bañas colocándosela. Entonces ya vamos adelantaditos. Aquí está Kendall Melissa. Ayudando. Está ayudando a desenredar la extensión. La instalación. Y yo pues armé todo el árbol. Estamos, familia. Ahorita les vamos a mostrar poco a poco el resultado. Familia, ya miren, ya aquí. Estamos colocando las luces. Y aquí está la mamá Ibáñez. Está colocándolas. Y aquí está Kendall Melissa. Hola. Se robó un pedazo de pizza, mírela. Ay, que no me robó un pedazo de pizza de la mía, ¿no? Perdón. Bueno, vamos a esperar que venga el padre. Deja, mira. Para comer y seguir arreglando el árbol. Deja. Chao. Hola, ¿qué tal, familia? Mira, aquí Van Eifer no ayudaba nada, 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 vea, lo pasa es coma y coma, y como decimos en Colombia, trague y trague. Mire, aquí ya vamos acá, colocamos estos adornitos aquí arriba, mírenlo para que lo hagan en su casa, es una copita al revés, le echan escarcha, una corbatica. Pues pepitas, ese siempre lo bolitas. Coloco es en el centro de mesa, pero este año lo voy a colocar. Vamos a colocar otra cosa en centro de mesa. Entonces, aquí, Kendall. Para echar las cosas, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy arreglando florecitas. ¿Las florecitas rojas? ¿Sí? ¿Le gusta mucho la Navidad, mi reina? Sí. Aquí al árbol le colocamos 300 bombillos más o menos, ¿no? ¿Sí? Tres extensiones de 100, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, 300 bombillitos, vamos a ver cómo queda. De todas maneras, esto es para adornar también el centro, el... ¿Cómo es? Para bailar, el... Sí, el... ¡Ay! Se me olvidó. ¿El cómo es? Bueno. ¡Ay! Se me olvidó. Aquí me estoy viendo yo en el espejo. No, ahí se no. El set. Ven. Amor, el set. El set. Uno mira, usted mira. Se dice, bueno, donde hay un hueco. Mire. Mel Gibson. Hay un hueco. Bueno, entonces... Ahí poco a poco, de pronto, hoy no lo terminamos... Tenemos muchas cositas que le queremos poner, ¿no? Le queremos colocar. Muchas, pero ahí también falta, pues, ciertas decoraciones que este año lo quiero cambiar, pero nos toca esperar hasta el 15, que tengamos platica. Exactamente, que tengamos platica, porque la empresita a mí no me pagaron, entonces toca esperar un poquito. Bueno, familia, aquí. Esperamos que ellos también estén en esto. Vamos, bueno, aquí les dejamos. Les vamos a hacer otro video cuando ya esté y cuando tengamos el resto de decoraciones. Vamos a tratar de decorar muchas cositas bonitas. Sí. Muchas cosas. Entonces, chao, familia. Mírenme en el espejo allá. Chao, familia. Los amo mucho. Espero les guste este vlog. Chao, Kendall.